Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y si sois nuevos y estáis pasando por aquí, os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta, que ya sabéis que eso ayuda mucho, muchísimo al canal. Y bueno, pues nada, el día de enseñaros el proyecto ha llegado. Estoy súper, súper emocionada. No me voy a entretener mucho porque tengo mucho, mucho que enseñaros. Espero que este vídeo os sirva de inspiración. Y si, bueno, pues si no os sirve de inspiración, espero que os entretenga mucho. A mí me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado. Lo primero que quiero comentaros es que este vídeo es mi primer vídeo promocional que voy a hacer. Hace pues cosa de un mes más o menos se puso en contacto conmigo una empresa como My Decor, y os lo voy a dejar por aquí todos los datos. Y bueno, pues me dijeron que estaban interesados en promocionar mi vídeo y yo dije, pues me viene al pelo porque empezábamos a hacer la renovación de lo que es el lavadero y el mudroom. Entonces, bueno, pues nada, me vino genial, genial, genial. Entonces, os voy a hacer una breve explicación del producto que ellos me han proporcionado para ya rematar lo que es el lavadero, de cómo me ha quedado. Que, bueno, yo la verdad que lo aconsejo muchísimo para cualquier zona que queráis renovar sin tener que hacer obra, pues esto va genial. Y es sencillamente que este revestimiento, que es imitación al azulejo, pero esto, como os digo, es, vamos, es increíble. Os voy a dejar todas las especificaciones, os voy a dejar lo que es el link de la página web de Como My Decor. Ahí, si ponéis este código de descuento que os aparece aquí ahora, podéis tener adicional un 10% de descuento. Hay muchísimos productos que tienen un 30 y un 45% de descuento ahora mismo en este momento. Yo la verdad que he quedado súper, súper encantada, lo recomiendo. Ya sabéis que si no me hubiese gustado no estaría haciendo esta promoción, pero la verdad es que estoy encantadísima. Entonces, este producto, la verdad es que te viene el producto, tiene una dimensión de 12x12, viene también con esta espatulita que es para poder aplicarlo, que luego lo vais a ver cómo se aplica. El diseño, pues el diseño es genial. Tienen infinidad, en la página web tienen infinidad de diseños que se adapta a vuestro estilo, como vosotros queráis. El producto es un producto duradero. Es flexible a la hora de ponerlo, el diseño 3D es genial, tiene también un efecto mosaico. Bueno, si vais a la página web, ahí podéis encontrar infinidad de modelos. Luego, el material, pues es un material duradero, sólido, lo puedes poner en cualquier zona de agua porque es resistente al agua, y es de alta calidad y durabilidad, y es mucho más finito que otros productos, con lo cual a la hora de tú ponerlo encima a lo mejor de otro azulejo que ya tengas, pues te va a ocupar lo mínimo. Bueno, pues los azulejos estos de Common My es una buena opción, pues eso, para renovar vuestras cocinas o vuestros cuartos de baño o vuestro lavadero, como ha sido en mi caso, porque se aplican, vamos, a todo tipo de paredes, incluso en duchas. El efecto mosaico es súper, súper realista con la textura que tiene de 3D y está diseñado exclusivamente para parecerse a un azulejo real de alta gama. Luego, lo que más me ha gustado de este producto es que el pegamento, aparte de que es súper, súper fácil el poder despegar la parte de atrás para pegarlo en la pared, el pegamento es ecológico. El pegamento es ecológico, no emite dioxinas y también es antimoho. Con lo cual,
para las zonas de agua, esto viene genial. Es súper, súper fácil de instalar y de mantener, porque simplemente con despegarlo por la parte de detrás, lo colocas súper bien, primero antes de despegarlo, como lo quieres poner en la pared, y después solamente tienes que despegarlo y pegarlo. Ya os digo que yo he quedado súper, súper encantada con este producto, súper fácil de instalar. Y luego lo bueno de este producto es que no tienes que utilizar producto para hacer lo que son las juntas de los azulejos, porque ya viene todo hecho. Entonces, bueno, pues es una manera de ahorrar tiempo y dinero, porque no necesitas hacer obra, tú misma te lo puedes hacer. Y si no, ya estáis viendo cómo yo lo he hecho, vamos, sin el mínimo esfuerzo. Luego, otra cosa de este producto es que no se amarillea. Eso también es muy importante, porque lo que queremos es un producto que nos dure, pues, prácticamente para toda la vida, porque no vamos a estar cambiando cada 2x3, aunque lo podríamos hacer, que no nos gusta, lo quitamos y ya dentro de un par de años pues ponemos otro modelo si nos gusta más. Luego, otra cosa, deciros que el envío es totalmente gratis, y la verdad es que desde que ellos me dijeron, me pidieron lo que yo necesitaba y yo les envié, tardaron una semana en enviarme el producto. O sea que la verdad que el envío, fenomenal, muy, muy, y en la puerta de mi casa. Entonces, nada, os voy a mostrar cómo ha quedado el lavadero. Yo estoy súper, súper emocionada. Ya sabéis que llevo tiempo queriéndoos enseñar este proyecto. Lo único que me faltaba, estos azulejos, porque ellos ya me habían dicho que me los iban a enviar, pero en cuanto me llegaron me puse las pilas, los puse, y ya lo sabéis, y aquí os dejo las imágenes de cómo ha sido el proceso de esta maravillosa transformación de mi lavadero, que es que yo ni me lo creo. Así que nada, corazones, cafetito en mano, poneros bien cómodos, porque vais a disfrutar tanto como yo he disfrutado haciendo este proyecto. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Hemos trabajado un montón, pero lo he disfrutado, pero cantidad, de verdad. Así que nada, cafetito en mano, y vamos a ver el resultado. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out. Bueno, pues lo primero que hicimos es dibujar más o menos qué es lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y si íbamos a aprovechar los muebles que ya existían en el lavadero. Entonces, como veis aquí en la imagen, en esta parte había un mueble alto, pero ese mueble yo cuando lo vi pensé que era un escobero, pero no.
no era un escobero, era un armario con baldas, pero resulta que esas baldas no se pueden quitar, con lo cual ahí no entraba ni una escoba. Entonces es algo que yo digo, bueno, pues para poner productos, yo no tengo tantos productos, porque ya sabéis que yo hago mis propios productos. Entonces, bueno, pues decidimos sacar ese mueble a lo que es el garaje, para tener ahí pues herramienta y cosas que tiene mi marido. Y lo siguiente que pensamos es que, claro, los muebles estaban muy, muy bajitos. Yo cada vez que abría una puerta chocaba con algo y entonces dije, bueno, pues esto, como el techo es alto, lo que vamos a hacer es subir los armarios a una medida en la que yo en la bancada pueda tener algo y cada vez que abra la puerta, pues no choque. Entonces, nada, lo que hicimos fue dibujar el proyecto que queríamos, irnos a la tienda a comprar todo el material que necesitábamos, tanto para lo que es el lavadero como para el mudroom, y ponernos manos a la obra. Quitamos todo. La encimera que tenía, pues era una encimera que, por lo visto, ellos compraron lo que es el pack de todo, pero la encimera estaba puesta encima de las lavadoras. Entonces, para mí no era nada práctico porque me ponía a doblar ropa y se movía la encimera. Entonces yo quería algo que estuviese pues fijo. Y también, pues al quitar el armario alto, tener toda esa bancada y pintarlo primero. También lo que hicimos fue quitar la puerta del lavadero, porque yo... este lavadero está nada más entrar del garaje. Entonces la puerta siempre está abierta. Yo digo, es que no tiene ningún sentido tener esta puerta. Con lo cual lo que hicimos fue quitar la puerta, masillar bien lo que eran las bisagras de la puerta para que pareciese pues un marco y ya está. Entonces lo siguiente fue pintar todo lo que es el lavadero en blanco. Ya sabéis que el blanco da muchísima luz, da sensación de limpio. Entonces todo, todo blanco. The sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you
Y nada, pues lo siguiente que hicimos, una vez estuvo seco y todo, fue subir el armario de pared, que tiene tres puertas, pero en vez de tenerlo centrado, lo que hicimos es ponerlo a un lado, porque así en el resto de trocito que quedaba, pues ahí le dije a mi marido, yo necesito ahí una barra, porque claro, hay prendas que yo no las meto en la secadora, porque claro, son prendas delicadas que no se pueden meter en la secadora. Con lo cual, yo ahí siempre había soñado con tener pues un poquito de barra, no me hace falta mucho para tener tres o cuatro perchas, porque hay camisas o suéteres delicados que yo en invierno, que no puedo tender fuera, porque si tiendo la ropa, corazones, se congela. Entonces, pues ese trocito de barra me ha venido genial para poder colgar ahí pues algunas camisas o suéteres que no los voy a meter en la secadora para que se sequen ahí. Entonces, eso es algo que yo digo, es que aquí queda espacio perfecto para poner una barra pequeñita y pues eso, tener unas cuantas perchas para secar la ropa. Y ya lo siguiente que hicimos fue comprar un tablero de la medida que teníamos de pared a pared de madera prensada. Madera de pino prensada, no es el tablero de pino de madera, porque esto es, pues eso, madera prensada una dentro de otra. Nos dijo el chico que eso era muy resistente y entonces lo que hicimos fue comprar ese tablero grande, cortarlo a la medida. Como tenemos una esquina, pues ahí también le hicimos unos cortes y nada, y lo fijamos a la pared con otras maderas, con unos soportes para que apoyase perfectamente la madera ahí y no se moviese y no estuviese descansando encima de las máquinas. Entonces, una vez puesto eso, lo que hicimos fue comprar otros listones de madera de pino también para hacerlo como especie de lo que es rodapié, más o menos. Y lo siguiente que hice fue barnizarlo todo. Yo lo quería un tono más claro, pero bueno, una vez así, la verdad es que me ha gustado mucho. Y nada, lo barnicé, le di una patina blanca por encima y luego una capa de como un protector transparente para que fijase ya lo que era el barniz y bueno, pues tuviese un acabado más profesional. Luego también en el bordecito le pusimos otra pieza para hacer el canto redondito adicional, que eso con la máquina tan estupenda que yo tengo de clavar clavos, pues nada, lo pegamos con un poquito de pegamento y luego con la máquina lo pusimos y ya, pues eso, lo barnizamos y le dimos un acabado pues mucho más profesional, como podéis ver. I'm not gonna play nice. I'll be the witch you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, 'cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo. You'll never change.
change, you'll always stay the same. Go on and tell all your friends all about me. I don't give a, nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too much for you. Y bueno, pues estos azulejos, ¿qué deciros? ¿Qué deciros? Es que me han encantado. Mirad qué fácil es. O sea, es quitarle lo que es el papel de la pegatina de detrás, fijarlo donde lo queráis poner, pasarle la espatulita y ya está. Es que es súper, súper fácil lo que es el poner estos azulejos. Yo de verdad que os lo recomiendo 100%. To you, here's your time to shine. Oh, show me what you can do. Make a move the way my hands feel on your body. We were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You can do, make a move, the way my hands feel on you.
your body. We were dancing in the dark. With every move I make, you're falling. Y luego, pues en la pared de enfrente, lo que os comentaba, el lavadero está justo nada más entras del garaje. Nosotros, rara es la vez que entramos por la puerta de la entrada de la casa. Jamás. Siempre entramos por el garaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que el armario donde guardamos los abrigos está en la entrada de la casa. Con lo cual, del garaje a la entrada de la casa hay que atravesar la casa entera. Y bueno, pues yo tengo cuidado, me quito los zapatos, pero en fin, que con la nieve y todo era un paseíto que yo digo, aquí en esta otra pared podemos hacer perfectamente un mudroom para llegar, dejar los zapatos y colgar los abrigos. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, me fui a la tienda, compré todas las maderas y todo lo que tenía y en un fin de semana que mi marido no estaba... Pues me puse manos a la obra y nada, quise hacer bueno, pues un diseño que ahora se lleva mucho en lo que es el estilo farmhouse y nada, simplemente lo que hice pues fue poner unos listones de madera y pintarlo. Lo pinté en un color que bueno, pues es el color del año, es un evergreen. Y la verdad que es una mezcla entre verde, gris, la verdad que el color me encantó. Sometimes I can feel your lips on mine. Lovers be lost, but we will stay on a solid ground. This time it is for real in another way. Will you be my own?
cannot grasp the fact that you want to be mine. Wherever we end up, I know we'll be alright. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars, shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Luego, pues adicional, compré unas perchitas para ponerlas atornilladas a la madera y así tener pues cada uno una percha. Tengo dos extras porque claro, pues si viene alguien, pues necesitas más perchas. Incluso hasta Dinky tiene su propia percha para dejar su abriguito. A él también le hemos dado su percha, su espacio, porque es de la familia. Y la verdad es que, bueno, pues ya teniendo eso para poder colgar las chaquetas, lo único que me faltaba era un banquito o algo para sentarte, pero que también tuviese almacenaje para los zapatos que normalmente usamos y bueno, pues cuando llegas, tener ahí las zapatillas de estar por casa para cambiártelas. Entonces lo que hice es que compré por Amazon, que os voy a dejar el link en la cajita de descripción por si os interesa, compré un banquito con almacenaje y venía ya con la colchoneta de arriba. Entonces yo dije, pues es que esto es ideal, pero claro, solamente estaba en blanco y en color madera. Entonces, pues nada, me puse manos a la obra y dije, pues yo lo voy a pintar, lo voy a lijar, lo voy a preparar y lo voy a pintar igual que la pared. Y eso es lo que hice, coger manos a la obra y poner y pintarlo. Y luego, pues como no quería que estuviese tocando el suelo, lo que hice es que de las maderas que me habían sobrado, corté cuatro tacos y las pegué para que levantase un poquito y así también facilitarme a la hora de limpiar por debajo la tarea de pues no tener que moverlo. Aunque se mueve muy fácil, pero bueno, si quiero le paso lo que es la mopa por debajo y no tengo necesidad de mover el banquito. Y así es como quedó el banquito. Espectacular. Y aparte de espectacular, es lo cómodo y lo bien aprovechado que está todo este espacio. Porque la verdad es que es algo práctico. Práctico, que lo usamos en el día a día y que yo quería algo así para tenerlo todo organizado, no tener los zapatos tirados de cualquier manera, sino que cada uno tiene su espacio para dejar los zapatos. Y luego, pues nada, en la casa teníamos un montón de estanterías que habíamos quitado de una habitación que estaba llena de estanterías. Y cogimos y pusimos, le dije a mi marido, digo, pues yo aquí arriba pondría una balda blanca que desaparece así un poco con la pared blanca. Y arriba pondría, que os lo enseñé en un vídeo de compra, compré unas cajitas en Walmart que el frontal es de madera. Entonces esas cuatro cajas eran para ahí, para así tener cada uno su propia caja para dejar los gorros, los guantes o lo que cada uno quiera tener en esa cajita. Y así,
en cuanto llegas de la calle, que nosotros entramos por ahí, pues nada, directamente pasamos al modrón, dejamos la chaqueta, los zapatos, el gorro, los guantes, lo que lleves, todo ahí bien organizado y aquí no ha pasado nada. Y luego, pues nada, ya sabéis que como yo, pues me encanta la decoración, pues nada, lo he decorado con un simple cuadrito y la verdad es que cuando vi ese cuadro me enamoré. Entonces, bueno, pues aunque sea un lavadero, pues también vamos a pasar tiempo ahí dentro, con lo cual a mí me encanta decorarlo. Entonces nada, compré ese cuadrito, compré las perchas del mismo color que lo que es en la pared del modroom y bueno, pues nada, también me gustó muchísimo la idea de poner una lamparita que la tenía guardada y yo dije, esto para mi modroom me va fenomenal. Entonces puse ahí una lamparita porque la verdad que yo la tengo encendida cuando anochece y así cuando mi familia, ellos llegan de entrenar, pues tienen ahí un puntito de luz que la verdad que se agradece. Entonces puse lo que es la lamparita y luego nada, pues estos botes de cristal en el que yo tengo las bolas de lana que utilizo para la secadora, tengo lo que es el carbonato de sodio, el washing soda, también lo tengo ahí, tengo unas perlas perfumadas que a veces también las pongo dentro de la lavadora y bueno, y luego en la otra pared, pues con un trozo de madera de los que nos sobró del tablero, pues mi marido me hizo una estantería y ahí he puesto una plantita natural que le da muchísimo sol y ahí la verdad es que va a crecer muchísimo y también tengo pues unos botes de Dinky de lo que son sus snacks. Entonces, bueno, pues a él también le hemos dado su espacio ahí y en lo que es con la percha para su abriguito y también pues para colgar las mascarillas nuevas. Porque mis hijas todas las mañanas cuando nos vamos al instituto, pues ¡ay, la mascarilla! Entonces, pues nada, ahí tienen de fácil acceso para coger una mascarilla nueva y ya está. Entonces, pues la verdad es que es una maravilla el resultado de este modelo. No, you're strong.
que nada, corazones, espero que os haya gustado el proyecto que tenía yo entre manos. Tengo otros que pronto también los veréis, pero bueno, la verdad es que yo con este estoy súper contenta del resultado, porque la verdad es que, bueno, pues muchas veces lo de la Vision Board, yo de verdad que creo muchísimo en eso, así que de verdad, si queréis algo, visualizarlo, pero claro, hacer algo para poder obtenerlo. Solo con visualizarlo no va a ser suficiente, pero de verdad que yo he soñado un montón de veces con tener un lavadero y un mudroom como este, y finalmente lo he podido conseguir. Así que nada, corazones, espero que os haya gustado el proyecto, que os haya servido de inspiración, espero que os haya entretenido, y nada, corazones, sin nada más que deciros, os doy muchísimas gracias por estar un domingo más ahí. Me voy a terminar el cafetito y, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!